Aquí al Hospital Roosevelt hemos atendido a 400 niños con casos muy sospechosos y se han hisopado con la PCR, ¿verdad? Han hisopado nasofaríngeo. De esos hemos tenido 160 niños positivos, los cuales hemos ingresado acá en la institución, que tenemos áreas destinadas para estabilizarlos, tratarlos. Algunos por la gravedad y porque aquí hay subespecialistas se quedan y los demás los referimos a los hospitales de referencia, ¿verdad? De estos 160, más o menos 30 de ellos han requerido área de shock y cuidado crítico, ¿verdad? Afortunadamente, 27 de ellos han salido adelante. Hemos tenido 3 defunciones, ¿verdad?, de estos pacientes. Me parece que el CICSA nos ha reportado 2 y uno está en proceso porque es de muy reciente, ¿verdad? Pero ¿niños de qué edad es aproximadamente? Nosotros hemos tenido una variante de recién nacidos que han salido positivos, niños recién nacidos que se han contagiado en casa, la pediatría que cubre hasta 12 años, pero hemos tenido pacientes hasta 18 años porque son niños ya adolescentes que siguen en Fundanier, que es de enfermo renal, siguen en la unidad de reumatología, que son enfermedades autoinmunes, siguen en la unidad de endocrinología, entonces sí hemos atendido también niños y adolescentes mayores.